Ok, mis amigos, aquí estamos en parte de la revisión general al vehículo y vean aquí lo del aceite que les comento. Mire, aquí habrá aproximadamente unos 2 litros. Así que le faltan casi 5 litros a este señor de aceite. Bien. No digan que los autos son malos. Ningún auto es malo. Esto es un carro que está con 120 mil kilómetros. Totalmente original, totalmente salvable. Pero hay que hacerle su revisión completa. Eso es lo que estamos haciendo. Si usted lo sabe mantener bien, los carros le rinden. Ven acá. Esta varilla está seca. Si notan, colócala ya, por favor. Ok. Vamos a sacarla. Está totalmente seca. Yo les voy a mostrar a ustedes por dónde se está evaporando el aceite. Ok, ni siquiera el cliente sabía que su vehículo está casi seco de aceite. Que no mida no quiera decir que no tenga, pero por lo menos, aunque sea 2 litros, le debe faltar por lo menos 2 litros, de 2 a más. Entonces le pregunto al cliente qué aceite le echa. El cliente ni siquiera sabía decirme. Vi un papelito y decía 15W40. Ven acá. ¿Qué dice allí, estimados? ¿Qué dice allí? ¿10W30 o 5W20? Les ponen un aceite 4 veces más grueso de lo que lleva. Yo les soy honesto. Tengo muchas personas que le colocan 15W40 semisintético. Han llegado al taller y hasta me ha dado miedo bajarle la viscosidad. Pero una cosa es que le ponga aceite grueso, un poco más grueso al motor, en el país del trópico, en Venezuela. Otra cosa distinta es que tú no respetes los intervalos de mantenimiento. ¿Ok? Así tú le pongas 15W40 al motor, no tiene por qué estar seco de aceite. El problema es que no respeta los intervalos. Yo, después de una pausa, voy a prender el vehículo. Obviamente le vamos a hacer servicio. Yo a este carro sí le voy a bajar la nomenclatura, le vamos a poner aceite 10W30 semisintético. Una vez que tenga su aceite completo, yo lo voy a prender y vamos a ver en la parte de atrás para que vean dónde se fuga el aceite. El aceite se está fugando por el ducto de escape. Es decir, este carro está consumiendo aceite por gorros de válvulas. Los gorros de válvulas, puedes levantar la clave si quieres. Los gorros de válvulas son algo como esto. Vamos a mostrarle aquí. Algo así. Ok, aquí adentro están las famosas gomitas de válvulas. Cuando tú no cambias el aceite a tiempo, el aceite apenas lubrica el motor, pero no refrigera. Y todo lo que son sellos, retenedores, se van a tostar, se vuelven una piedra. Entonces, cuando estos sellos que están allí se vuelven una piedra, no están flexibles, se filtra el aceite por las válvulas y entra a los cilindros y se quema el aceite. Entonces, usted tiene que respetar los intervalos, ¿ok? Según fabricante y también según su país. Bueno, señores, ya se reemplazó el aceite de motor, los filtros, está todo chévere, tiene una hora encendido. Si notan, no ven nada. La única manera que vean es que lo aceleren, señores. Entonces, voy a poner la cámara aquí y voy a acelerar el vehículo. Van a ver
El 90% de los usuarios, dueños de vehículos, choferes, taxistas, bueno, taxistas no, los excluyo. Ellos sí revisan el nivel de aceite. Las personas que manejan transporte, perdón, sí revisan el nivel de aceite. Pero el ciudadano común no lo hace. Señores, vean esto. En cada parada, cuando colocas combustible, te dice, comprueba el nivel de aceite de tu motor 5 minutos después de haberlo apagado con el vehículo calentado. Es decir, tú llegas, esperas 5 minutos y revisas el nivel. Claro, yo no recomiendo usar eso, revisar el nivel en las bombas de combustible, en las estaciones de servicio, porque muchas personas suelen ser tracaleras, lamentablemente, no todos. Pero a veces la persona que te revisa el nivel te dice que le falta y te miente y te cobra aceite de más. O te coloca un aceite inadecuado. Hágalo en su casa. Preferiblemente en la mañana, al día siguiente. Pero también lo puedes medir en caliente. Apagas el motor y esperas 5 minutos. Señores, completen el nivel. Muchos vehículos consumen aceite, bien sea por diseño de motor, bien sea porque el aceite es muy delgado, o bien sea porque tenga un desgaste, o sellos de válvulas resecos. Mantengan el nivel, señores, y cámbienlo en los intervalos que establece el fabricante, o más importante aún, lo que establecen los mecánicos en tu país, en tu región. Aquí en Venezuela máximo 5.000 kilómetros, señores. Mineral, semisintético o full sintético. ¿Por qué? Porque nuestra gasolina es de pésima calidad. Y el exceso de consumo de gasolina, ¿a dónde va? Al aceite. Y el aceite se degrada mucho más rápido. Pierde sus propiedades. 5.000 kilómetros en Venezuela fácilmente son 10.000 kilómetros. En Estados Unidos, en un país de Europa, donde la gasolina es, vamos a llamarlo, es pura. Hay buena quema de combustible, pero en Venezuela no lo hay, señores. No esperen 6.000, 7.000, 10.000 kilómetros para cambiar el aceite. Ya llegando a los 5.000, cámbialo. Así uses Shell, Castrol, Valvoline, cámbialo. Y más importante aún, una vez a la semana, mide el nivel de aceite, se los imploro. Venezuela ahorita es el país del mundo, creo yo, que más hacen motores, que más cambian motores, que más funden motores. Y tiene que ver en parte con la calidad de los aceites, tiene que ver en parte por no medirlos y tiene que ver en parte por nuestra gasolina. Así que tengan cuidado, señores. Miden el nivel de aceite, complétale y respeten los intervalos establecidos por los mecánicos de su localidad. Muchas veces el manual de servicio no prevé dónde está el vehículo. Así que bueno, ya saben, ahí se los dejo. Cuídense mucho, vigilen el nivel de aceite.